you hey. Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de Hablando Claro. Son las 4 de la tarde, en puntitito, de este jueves 14 de marzo del 2024. Qué gusto saludarlos. Bueno, nos vimos hace unos minutos en la transmisión, en esta presentación de Xochitl Galvez ante eh, pues, los constructores de México, hasta ante este organismo de la construcción mexicana, donde presentó Xochitl todas sus propuestas referentes a infraestructura, a construcción. Y yo diría algunas propuestas estratégicas muy interesantes que tienen que ver con toda la situación hídrica del Valle de México y por supuesto del resto del país. Habló también de propuestas y análisis que se están haciendo para el aeropuerto capitalino. En fin, me parece que una conferencia muy interesante, clara y directa, como es la, la manera de Xochitl Y bueno, y ahorita, ahorita aquí vamos a hablar de muchos temas, porque de entrada al presidentito que se quejaba de que Enrique Peña Nieto subía fotos con la realeza, pues él sube fotos ahora con los reyes de Suecia, ¿no? Esto de verdad es patético. De lengua se come un plato y este hombre traga sapos todos los días. Eh, la austeridad republicana, la pobreza franciscana, el pueblo bueno y sabio, quedan de manifiesto ahora que se da a conocer una de las casas de Rocío Nale, esta zacatecana que pretende ser la gobernadora de Veracruz, que fue la encargada de la refinería de dos bocas y cuantas obras más, y que tiene a toda su familia, amigos, cuates y familia política trabajando para el gobierno en lo que se entiende en este país como la verdadera pobreza franciscana. Primero el pueblo bueno y sabio. Aquí el punto es que Rocío Nale ya le ganó hasta la gaviota, o sea, la Casa Blanca famosa en la época de Peña Nieto, que fue prácticamente su único escándalo, ¿no? Eso y la estafa maestra. Eh, que comparado ahora con este gobierno de la 4T parece pecata minuta, parece como si no fuera nada, como si hubiera sido un pequeño detallito. Pero esa Casa Blanca que en su momento el mismo presidente en funciones salió y dio la cara, todos vimos a Enrique Peña Nieto explicando qué había pasado con esa casa, su esposa, la actriz conocida como la gaviota, salió también, dio la cara públicamente para dar explicaciones. Y a final de cuentas se acabaron deshaciendo de la casa. Ya, la casa simplemente le costó el sexenio o lo que quedaba del sexenio de Enrique Peña Nieto, la devolvieron y a final de cuentas, pues bueno, ahí quedó el asunto. Pero ahora con López Obrador estamos desde la casa gris, el tren Maya, sus hijos, los amigos de los hijos, los hermanos, los sobrinos, la prima, bueno, todo mundo. Y no nada más ellos, sino quienes supuestamente son los austeros de este régimen, los conciliadores políticos centrados, que dan una imagen de ser estadistas, como intenta hacerlo Ricardo Monreal, que hay que recordar que su hermano es quien gobierna Zacatecas, ¿no? Pero Ricardo Monreal pues tampoco es una blanca palomita, nada más el puro Ricardo tiene más de 46 propiedades. Su familia, pues tienen tierras por más de 1.400 hectáreas en Zacatecas, cuatro ranchos agrícolas, tienen plantas agroindustriales, que no es cualquier cosa, estamos hablando de inversiones de miles de millones de pesos, tienen también gasolineras no pocas, son un chingo, y fincas residenciales de entrada, ¿no? Bueno, ahora su esposa y sus dos hijas, por supuesto, pues también están ahí totalmente involucradas y tienen otras 19 propiedades entre las que hay por lo menos siete fincas residenciales más. Y este es nada más, Ricardo Monreal. Este es nada más, Ricardo Monreal, en el partido de la austeridad, el partido de primero los pobres, primero el pueblo bueno y sabio. Y bueno, pues de esto y muchas cosas más vamos a hablar hoy. Así que yo te recomiendo que no te despegues, quédate, porque esto como dicen por ahí, se va a poner bueno. Así que no te despegues, empezamos. Y oigan, yo, yo me estoy tomando mi cafecito. Este, bueno, ahora, espérame, porque este, el logo está de este lado. Es que este es, este es taza para zurdo, pero bueno, obviamente la taza de hablando claro, que ya vamos a hacer una edición nueva de tazas de hablando claro para que todos ustedes nos acompañen con su té, su café, su chocolatito, lo que quieran, pero en tazas de hablando claro, que la verdad también bonitas. Y la verdad, terminándome mi cigarrito, porque como dicen por ahí. Dicen que después de un taco, un buen tabaco, ¿no? Yo espero que hayan comido rico todos, que estén teniendo un muy, muy buen provecho. Y déjenme aprovechar para saludarlos, porque hay gente que estaba en espera de la transmisión desde hace un rato. Veo aquí a Luz María Berumen, que desde las 3.24, mi querida Luz María, gracias, gracias por estar aquí. Este Sí, bueno, hablando de la corrupta Ale de Zacatecas, dice Luz María, pero queriendo gobernar Veracruz, exacto, es, es una incongruencia por donde le busques, Luz María. Increíble. Edith Jovenile, qué gusto verte. Dice, el otro día te escribí porque mi vecina me dijo que tiene un hermano que es periodista y tiene un periódico, un propio periódico que tuviera cuidado cuando fueran las votaciones porque el peligro está que va. Sí, está peligroso, Edith. No podemos tapar el sol con un dedo. Cualquiera que se dedique al periodismo, al periodismo de opinión, que aun cuando digo yo no soy periodista, pero eso es lo que hacemos aquí este al análisis político cualquiera que disienta un poquito con las versiones oficiales del gobierno porque puede ser también un activista social estamos en un verdadero riesgo esta es la realidad hoy México es el país más corrupto para ejercer esta profesión nos cuidamos mi querida Edith pues tratamos de cuidarnos todos pero de todas maneras tenemos que salir y tenemos que llevar nuestra vida el riesgo es real y creo que tal vez es de los puntos y de los temas que más deben hacernos entrar en razón y entender por qué es importante defender la democracia, defender nuestras libertades, nuestra libertad de expresión. Ya si tu libertad de expresión es cuartada, pues qué más qué más se puede esperar. ¿No? Yo te agradezco mucho, mi querida Edith. Este, y pues sí, el hermano de tu vecina, pues también desde aquí que tenga mucha mucho éxito y también todas las precauciones. Elizabeth de la Mora, buenas tardes. Katy Gómez está aquí con nosotros. Gracias, Katy. Enriqueta García, muy buenas tardes. Igualmente, bendiciones para todos. Mi querida Jefasa, aquí estamos de nuevo. Ya sabes, la letanía diaria, eso quiere decir, me voy a Facebook y bueno, gracias, mi querida Jefasa. Ojalá algún día la jefa entre en razón y nos vea en YouTube, ¿verdad? Que es donde hay que meterle más vistas, pero dice por ahí que donde manda capitana no gobierna marinero, así que pues digo, ya que. <laughs> Blanche Dica, hola, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, Gabriel García, Like muchas gracias, mi querido amigo, saludos hasta Ensenada. Está por aquí Norma Ruiz. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Nos vemos más tarde. Sí, bueno, ya cuatro de la tarde, ya empezamos. Estaba por acá también Alejandro Castro. Gracias, mi querido Alex. Y perdón, <coughs> disculpen ustedes, Raquel Asca, miembro distinguido de las primeras suscriptoras en nuestro canal de YouTube. Mi querida Raquel, qué gusto saludarte, un abrazo. Eh, de regreso, gracias a mi querida Telma. Oye, pues dile a Telma que qué onda, ¿no Raquel? Pues, ¿Qué rollo? ¿Qué, ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿O por qué ya no viene? ¿O pues qué? Que se aparezca por acá, Telma, ¿no? Mira, tanto acá, tan tu servilleta como muchísima gente la estamos extrañando. Pues, ¿qué pasó con Telma? Qué bueno que te ayudó, Raquel, me da mucho gusto. Jovita Socorro, qué gusto saludarte, eh, Poder Sin Noticias, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, muchas gracias, Poder Sin Violencia, qué estoy diciendo yo, o sea, mientras no sean los alemanes, este el señor Alz y la señora Heimer, porque entonces ya está grueso, Poder Sin Violencia, sorry, ya me va el avión, a veces hablo más rápido de lo que leo, mi querido Paco Javier Rubalcuba, saludos cordiales para la banda chingona de Claronautas de Hablando Claro. Gracias, mi querido Paco eh, Pati W. Uy, déjenme irme más, más rapidito, porque si no, va a parecer que estoy yo en conferencia mañanera. <laughs> Tres horas con los mensajes este, y luego me regañan, que me tardo mucho saludando. Déjenme irme a los más recientes y empiezo por acá. Norma Peláez, buenas tardes. Mendieta San Luis, dice, ¿cuánta ambición de poder? Y sí tienen estos gansos de la cuarta deformación, y mira Mendieta, con todo respeto a los gansos, en serio, estos han de ser una especie aparte, eh, Rosario Gobea, esas casas que se multiplican mágicamente, sí, claro, es, es el pueblo bueno y sabio, pues, es de que, es de que la austeridad republicana, pero ahora vamos a entrar a la etapa de la, de la pobreza franciscana, ¿Mm? El pueblo bueno y sabio, porque hay que tener poco, hay que entender que lo material no da la felicidad. Si tienes un par de pantalones, pues quédate con el par de pantalones, ¿no? Si ya tienes zapatos, ¿para qué quieres más? O sea, pues hay que ser humildes con este gobierno que cree que la humildad es sinónimo de pobreza. Pero pues así está el show, Rosario, ¿qué te digo? Clarita Cruz, mi querida y consentidísima Clarita Cruz, qué gusto saludarte, gracias por estar aquí. A ver cuando nos vemos otra vez en México, mi querida Clarita Andrea Soto, y bueno, y a todos los claronautas de la Ciudad de México, hacemos luego otra reunioncita por allá, ¿no? Y una transmisión especial. Gracias, magos, por venirte a YouTube. Javier Contreras, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Débora Islas, Manuel Vázquez. Y bueno, ya somos 1140. Yo creo que ya podemos empezar con las noticias, si están de acuerdo, porque es de que, es de que se está poniendo re bueno. Miren la casita, austera casita de Rocío Nale, miren, pobrecita. Ni la Casa Blanca del Copetón de Enrique Peña Nieto de Rocío Nale. O sea, ¿qué tal? De milagro no nos tocó la foto cuando estaba el, el yate y las lanchas y, y los wave runners y los jet skis ahí enfrente, ¿no? Pero están viendo este Mansión non y, mire recorran la vista, en la fachada, o sea, la foto no alcanza que se vea la fachada completa, continúa, y hacia atrás, si ven esa barda blanca, bueno, o sea, esta es una residencia y no chingadera. esta es de verdad una residencia, ahora, lo que estaría interesante, es que Rocío Nale, y el presidente que tanto la defiende, y Claudia, que quiere la continuidad de la 4T para llegar al, al segundo pijo, de la 4T, pues que nos expliquen cómo una funcionaria pública logra comprarse esta casita. Más todo lo demás que tiene, digo, por supuesto, ¿no? Pero, pues, estaría chingón, ¿no? Que nos expliquen cómo le hace una funcionaria pública que su sueldo está arribita de los 100 mil pesos para comprarse esa casa. Porque esa casa ya no sé esa ya no se cotiza en millones de pesos. Esa ya es de millones de dólares. Digo. ¿De dónde chingados? Porque ni trabajando toda su vida, y aunque nada más se alimentara de comer tortas en el puesto de la calle, ¿eh? le alcanzaría para comprarse eso. Entonces que nos expliquen, y de pasada, ya de, ya nada más de repasada, que nos expliquen qué chingados tiene que hacer una Zacatecana pretendiendo gobernar Veracruz. Porque ahora probablemente la 4T va a utilizar ese domicilio como justificación de que Rocío Nale, pues sí es residente veracruzana, y entonces. Pues sí puede ser gobernadora, ¿no? ¿O cómo? Veo. Eh, ya les daba yo el dato al inicio de esta transmisión de las propiedades, unas, de las propiedades de Ricardo Monreal, de su esposa, de sus hijas y por supuesto de su familia en Zacatuercas, en Zacatecas. Este, pero ¿dónde sí está? ¿dónde sí nos vamos a chingar al pueblo? Bueno, pues resulta que el día de hoy ADN40 da a conocer esta nota por instrucciones directas de Luis Alcalde, Luisa María Alcalde, que es la flamante eh, porrista de la 4T devenida en secretaria de gobernación, pues da instrucciones a la secretaría de gobernación o de la secretaría de gobernación directamente a la Guardia Nacional para que por la fuerza tomen las instalaciones del campo de golf de Huatulco. O sea, hoy el campo de golf de Cuatulco... Fue invadido literalmente por la Guardia Nacional y por la fuerza tomaron el control del campo de golf. De esto, Ricardo Salinas Pliego, el CEO, el director de Grupo Salinas y por supuesto de Azteca, a donde pertenece ADN40, pues publica esta nota y dice, adivinen quién amaneció enojado y mandó a la Guardia Nacional a golpear al pueblo trabajador en Huatulco. Pobre pueblo al que... Burlescamente llaman bueno y sabio. Contra ellos y sus derechos laborales va la Guardia Nacional a desposeer al sindicato de empleados locales. La represión embriada por la Secretaría de Gobernación, la niña esta de apellido Alcalde. Les voy a recomendar a los trabajadores que contraten a su papá Arturo Alcalde, que es experto en derecho laboral y tiene buenas conexiones para que la regañe. Ahora sí, así, ahora sí. Aquí aplica eso de acusarla con su papá. Mexicanos, grábenselo bien. Para los criminales, abrazos y para los trabajadores, madrazos y balazos. Durísimo el comentario de Ricardo Salinas Pliego, pero con toda la razón del mundo. Esto es real. Digo, acabamos de ver cómo granaderos de los que dice Claudia Schenck que ya no existen, pero que sí siguen saliendo, han de ser fantasmas, tal vez en la Ciudad de México. Granaderos de la Ciudad de México reprimen a invidentes, a ciegos, a minusválidos. Los golpean, los reprimen, les bloquean el paso, los corren. O sea, al pueblo bueno y sabio madrazos. A los deudos de Ayotzinapa hay que burlarse de ellos en la mañanera, sacar una resortera. El mismo presidente dice que él es un experto en piedras de río, saca balines. Porque hay que denostarlos, ¿no? Hay que desacreditarlos. A los mismos que él utilizó en sus campañas. Pero mientras tanto, pues digo, él se sigue volviendo multimillonario, igual que sus hijos, familiares, allegados, servid servidores. Este, en fin, yo diría cómplices. Este gobierno no tiene secretarios de, de ninguna dependencia, no hay secretarías de Estado. Aquí hay secretarías de complicidad. Aquí no tenemos a la Secretaría de Gobernación, no tenemos al Secretario de Relaciones Exteriores, no tenemos a. La Secretaría de Salud, etcétera. No, 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 no. Aquí son los cómplices que están al frente de estas instituciones para ver cuánta lana se pueden chingar. Esa es la realidad. Y como bien dice el tío Richie, pues ahora habrá que acusarla con su papá, que pues sí es abogado laboral, que además fue el que se ganó los 800 millones de pesos, ¿no? 80 millones de pesos, perdón, por la marca de Mexicana más la indemnización, más bueno, o sea, se volvió millonario, nada más con convertir a Mexicana de Aviación en la línea del bienestar. Y bueno, ya sabemos toda la familia alcalde, aquí te he puesto el listado de dónde participan todos los familiares, allegados, hermanas, el papá, todo mundo, volviéndose multimillonario. Pero los programas del gobierno, los programas del gobierno para el pueblo bueno y sabio, a quien se les da dinero y todo el rollo. Pues para qué se usan? Digo, hay que usarlos para algo productivo, algo que deje al país. Mira, por ejemplo, para esto. Estos son los servidores de la Nación. A ver, ¿qué hace? En la Ciudad de México, por cierto, puente peatonal. Ah. Los servidores de la Nación están educando al pueblo bueno y sabio, quitando toda la publicidad de Santiago Tabuada. Y aventándola al piso, pues chinchumá, para eso sirven. Para estos son los programas. Y miren, que nadie se sorprenda, a mí me llama la atención porque ahorita apenas empiezan a salir eh, las notas como analistas políticos, especialistas en estrategia, eh, en fin, todos los chingones ahora empiezan a decir que el presidente está planeando. Un autogolpe de Estado. Oigan, qué padre que ya se dieron cuenta, pero es que eso aquí en Hablando Claro lo venimos diciendo hace cuatro años. Lo de los siervos de la nación, que es otra de las notas que gracias a Dios algunos ya se empiezan a dar cuenta, que toda esta gente, estos jóvenes que ni trabajan ni estudian, que siguen siendo ninis, pero ahora ninis mantenidos por el gobierno, eh, aquí lo dijimos hace cuatro años, que los, los iban a convertir en un ejército civil disfrazados para golpear a, a la oposición, para amedrentar al pueblo, para hacer este tipo de campañas, quitar publicidades, informar, etcétera. No se sorprendan, aquí lo venimos advirtiendo hace cuatro años. Me da gusto que otros ya se den cuenta ahorita en marzo del 2024. Pero para eso sirven estos. Esto tampoco es nuevo, ¿eh? Esto se utilizó en la Italia de Mussolini. Se utilizó en la Unión Soviética de Stalin, se utilizó en la Alemania nazi de Hitler. Estas estrategias se han usado en todos lados. Se usaron en Cuba, se han usado en Colombia, se han usado en Venezuela, se han usado en Bolivia, en países africanos, bueno, incontable número de veces, en Corea del Norte, en fin. O sea, esta es una estrategia muy común que, por supuesto, López aprendió de los gobiernos que se entienden como totalitarios. Y pues ahora se utilizan de esta forma, ¿no? Pues ¿por qué carajos? No. Eh, ahora, tal vez será interesante el por qué usan este tipo de estrategia. O sea, si de veras el pueblo bueno y sabio está tan, tan, tan contento y tan, tan feliz y aquí no pasa nada y todos estamos de poca madre, pues ¿para qué tendrían ellos que utilizar a esta gente? Se daban la nota ayer, incluso lo dijo Carlos Loreta en su noticiero nocturno, que por fin este Claudia Sheinbaum había llenado una manifestación, y es que ayer estuvo en Cancún, y las imágenes, pues, sí, son de una plaza completamente llena, imágenes desde arriba, de dron, pero las imágenes desde abajo, pues, daban una realidad diferente, miren. Libertad es de... Ella sigue hablando, ¿eh? Escuchen. ¿Tengo la gente de... que se va. Ella sigue hablando y no quiere, la aguanta nadie. A ¿Tengo ¿Tengo que los no? consejeros del instituto electoral okay. sean electos. Por ¿Y y ella sigue de hablando. Estado, o por el, Miren, de... el lleno total que salió con drones. Ya <laughs> <laughs> ven que dicen que queremos desaparecer el INE es... ni quien la le escuche. Ni quien la pele, la gente llegó, cobró y la mandó para el chito, para el carajo, como hacen toda la vida. Miren, es más, miren esto, qué bonito. Salud. Cada quien en su tema. Internet. Cada quien en su rollo, ni quien la pele. Ah. Eh. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Ya voy a dar mi Yo no creo que debe estar privatizada. En no, la, no creo. La verdad. No. Se dan cuenta ni quien la pele, ni quien aplauda, ni quien... Na... Este es el lleno total que tuvo en Cancún, de acuerdo a lo que dijeron los noticieros. Incluso, insisto, ¿no? Hasta el de Carlos Loreta ayer en la noche. Y miren, miren una toma más de cerca. Es un honor estar con ¡Miren! Ustedes, ¡Miren! ¿Quién sigue la porra? México, Samba. Ni quien la pele. ¿Están viendo eso? Ay, gracias. ¡Muchas Gracias. Gracias por sus ánimos. Se ve que están felices. 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 O sea, esa es la realidad. Así que, cuando te preguntes para qué van a servir los siervos de la nación, pues es para esto. Cuando el pueblo bueno y sabio con todo yacarreo le llevan y habla y te, ya estás ahí. O sea, fíjate nada más lo tétrico del caso. Ya estás ahí. Ya te sentaste. Estás escuchando todo el desmadre. Pero aún así no te motiva nada de lo que escuchas. O sea, algo que dijeras, güey, la porra está chida. ¡Eh! ¡Viva la 4T! Cero. O sea. Y este es el lleno, este es el mejor evento que ha tenido la candidata, este la que va a dar la continuidad a esta cuatro transformación que es en beneficio del pueblo bueno y sabio. Vamos no, o a es que puta es patético. La verdad es patético, es de risa, la verdad es. es... Es de risa, pero mientras tanto, miren la candidata, qué linda es. Dense cuenta cómo es empática, cómo trata bonito a la gente, cómo ella. Ay, hasta dan ganas de abrazarla. Mira, dime si no. Un proyecto muy importante al cual se le dice al presidente hay que darle continuidad. No, no es un proyecto, es el proyecto del pueblo de México. ¿Por qué es tan importante este proyecto del pueblo de México, doctora? Pues porque significa la transformación, dejar atrás el régimen permiso, permiso. de corrupción y privilegios. Permiso, permiso. Y es decir, permiso, ¿usted permiso, permiso. va a continuar con este, este gran proyecto? Sí, así es. Que viva la continuidad de la 4T. Gracias. Doctora. No, yo no sé ustedes, pero a mí sí me motiva, ¿eh? A mí sí me motiva bien, cañón. Me motiva salir corriendo y esconderme abajo de la cama. ¿no? O sea, ¡no manches! Oh, sí es. el proyecto que viva la cuarta transformación ¿qué es esto? o sea, de veras, ¿qué es esto? Enrique pregunta ¿qué le pasa en la cara? nada, esta es una grabación original no está trucada, no tiene nada es de que es de que así es ella es que es naturalita, viste este, no manchen, pero se dan cuenta cómo contesta, casi casi le dice quítate pendejo, están, sabes que están muy agresivas tus preguntas, y bueno, hoy que estuvo Xochitl Galvez con los constructores del país, pues empezando, 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 quien estaba moderando este evento, dijo claramente que habían invitado a los tres candidatos, Xochitl ahí estaba, Álvarez Maínez al parecer también estuvo, pero quien canceló desde antes, pues fue la candidata, pues, esta, esta. Y aquí está la carta, es la carta real, ¿eh? O sea, pues luego dice, ay, no, Marques, eso no es cierto, no. Ira es de que sí es cierto. Esta es la carta que mandó el partido Morena, este, de la alianza de Claudia Chainbaum, para cancelar la participación. Está fechada el 8 de marzo, asunto, respuesta, invitación. Está dirigida al ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y dice, cito, en atención a su escrito, mediante el cual invitó a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, a participar en el 30 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción, el cual se llevará a cabo el 14 de marzo del presente año, o se hace hoy, al respecto, me permito, a nombre de la doctora, agradecer su amable invitación e informarle que por motivos de agenda le es imposible asistir. Ay, <laughs> ah, es que perdón. Estamos seguros de que dicho evento se realizará con gran éxito. Aquí estoy totalmente de acuerdo, César Yañez, quien es el que firma aquí. El evento fue un exitazo rotundo con la participación de Xochitl Galvez. Bueno y se despide diciendo sin más por el momento le envío un cordial saludo este pues Claudia otra vez a Catito para el conejito por motivos de agenda es muy simpático cómo su agenda se interpone con todas las presentaciones en vivo cada que tiene que ir y dar la cara a contestar preguntas pues es un problema de agenda es que es tan solicitada no va a ir ya al extranjero cero viajes al extranjero no se ha presentado en ninguna universidad ni con nada Seguramente le estarán armando una en la UNAM, ¿no? Con la facultad, por supuesto, de Ciencias Políticas, que ya sabemos que ahí normalmente apoyan a la izquierda. Este, son súper racionales los chavos ahí. Ay, me mordí la lengua, perdón. Pero me parece que seguramente será, si no la única de las muy pocas, donde participe Claudia de Adeveras, porque pues a dónde chingados va a ir. ¿Qué iba a decir ahora con los constructores del país? Vamos a seguir igual mandando al ejército que haga todo y sin licitación. O sea, puta, pues le mientan la madre. O sea, es que, ¿dónde están las propuestas? Y obvio, cuando ella no tiene la más remota idea de qué contestar, no tiene propuesta propia, no tiene argumentos, no tiene... No, bueno, es que es patético. Pero ya se volvió vergonzoso que esta, ay, jefa... No le ande usted diciendo así. Digo, ¿no le ande usted diciendo así a las lagartijas? Pues, ¿Qué culpa tienen ellas? Oiga, se van a ofender. Pero bueno, déjalo huevona, jefa. Déjalo incapaz. Más bien lo incapaz. O pues sea, es increíble que estamos a menos de tres meses de la elección y no tiene una sola propuesta propia. Nada, cero, todo le llega de la presidencia. Lo tiene que leer después de que lo haya dicho el presidente. Porque primero lo dice Andrejito. En la mañanera, él sale temprano a decir todas las estupideces. Bueno, o sea, en, en tiempo normal, eh, Andrés Manuel sale a decir todas sus hartas de estupideces y ella las repite después por la tarde o por la noche, donde esté con sus acarreados, los que hayan llegado, no importa. O sea, ni siquiera los puede decir ella al mismo tiempo o antes. Fernanda Mariscal, mi querida Fer, un abrazo, un beso enorme hasta Mérida. Gracias por tu apoyo, querida amiga. Gracias, gracias, de verdad, de corazón. Eh, y bueno, y el presidente se pinta solo. O sea, ¿qué tantas cosas dijo? ¿Qué dijo hoy, pues, el presidente? Este, pues bueno, él sigue llorando, chequen. Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, india. y aparezco, este abogado este del Poder Judicial. Y ahora resulta que eh, quieren que la baje. Censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa. Condesa, española, sí. Hablar mal, sí. Hablar mal de mí no, y a te... ella. No la censura. A ver. Otra extraordinaria edición de Melisa Belli. Este que yo insisto, les recomiendo que la sigan en su cuenta de Twitter. Pero se dan cuenta de lo que dice este güey. O sea, Cayetana Álvarez vino a México. Que claro que tiene título nobiliario, por supuesto. Este vino a México, no vino a hablar mal de él. De hecho, a quien menos mencionó fue a él, o sea, prácticamente ni lo peló. La conferencia completa de Cayetana está publicada aquí en el canal de Hablando Claro, que de verdad es una joya lo que hace Cayetana. Es una joya, si no lo han visto, vayan a verlo. Vale la pena, son creo los 27, 26, 27 minutos mejor invertidos que puedan tener, ¿eh? Pero bueno, este güey dice que vino una política española, ¿sí? Este, hablar mal de él. No, güey, te digo que este si fuera, si fuera velorio, él quiere ser el muerto, si fuera violación, en bueno, ya, no, no, en fin, no dije nada. Pero es que él quiere ser el, el, el ajonjolí de todos los moles, ¿no? El chile de todas las salsas, este quiere ser el niño en la fiesta, el bebé en el bautizo, la novia en la boda, o sea, él quiere estar en todos lugares a huevo. No, no vino Cayetán a hablar de él, pero ¿por qué me juran a mí? Pues porque será la única entrevista que ha dado a esta Ina, no recuerdo el apellido, que es reportera de RT, de Russia Television, la televisión rusa que está bloqueada en la mayoría de los países demócratas del planeta. Europa, Estados Unidos, Canadá, en fin, pero que aquí en México tienen hasta espectaculares y si se les permite todo. Este que es un simple, ese sí es un pasquín publicitario a favor de la dictadura de Vladimir Putin en Rusia, ese es un hecho. Y a favor, claro, por los intereses rusos, pues ellos vienen aquí y aplauden a todos estos regímenes dictatoriales, porque es la entrada que tiene Rusia a nuestro continente. Entonces, así empezaban desde el kirchnerismo en Argentina, también allá tienen RT, esta televisión, tienen AINA también, hablando pendejada y media, sin argumento, sin sustento. Pero es una chica guapa, habla muy bien y la gente que no investiga tantito, pues le cree. Entonces, ella es quien, le, es la única que le ha hecho una entrevista al presidente. Bueno, ¿por qué la bajan? Pues porque es un simple panfleto publicitario para apoyar a Claudia Sheinbaum en plena elección, en pleno periodo electoral, lo cual está prohibido. Entonces, por eso el INE se pronuncia. ¿Por qué no censuran a Cayetana? Güey, por algunos pequeños detalles. Están en una convención hablando de totalitarismo, de izquierda, de las tendencias políticas, un verdadero análisis de lo que sucede en el mundo. En primer lugar, no tiene nada que ver con campañas políticas. En segundo lugar, Cayetana no es servidora pública, López, tú eres el presidente de México. Este güey ya va a salir y todavía no se entera de eso. Ya va a salir de la presidencia y no le ha caído el 20 que es el presidente. De verdad, es patético. Tú eres un servidor público. La ley, López, del INE que te prohíbe hablar en tiempo electoral, tú mismo la redactaste, tú la peleaste, tú la pusiste, tú chillaste por ella desde antes del 2006. ¿Te acuerdas lo de Cállate Chachalaca, López? Por dos pronunciamientos de Vicente Fox. Dos. ¿Te acuerdas, López? Cállate Chachalaca. Bueno, como tanto te molestó y tanto te ofendió. Tú promoviste esa ley para que ningún servidor público, empezando por el presidente, se pueda pronunciar a favor de uno u otro candidato o promover sus obras en periodo electoral que beneficien al candidato de su partido, evidentemente. Cosa que tú haces diario, López, y que hiciste descaradamente en esa entrevista. Entonces, tú eres servidor público, eres presidente, tú promoviste la ley que está vigente hoy, tú y tu partido y tus seguidores y tus mafiosos y tus cuates y tus cofrades. Y ahora tú eres quien la viola. Es medio absurdo. Cayetana es una analista política, conferencista, reconocida en todo el planeta, tremendamente exitosa, que vino a un evento privado. ¿Por qué chingados? La habría de callar el INE. Pero este güey no entiende, ¿no? Entonces, estas idioteses son las que, por supuesto, después repite Claudia Sheinbaum. No te sorprendas, al rato vas a encontrar una cápsula donde Claudia diga lo mismo. No, es que no deberían callar al presidente, deberían haber callado a Cayetana que vino de España. Al rato lo va a decir. Es así de sencillo, es así de fácil. ¿Qué más dijo? Porque resulta que ahora tenemos de invitados a los reyes de Suecia. Llegaron a Palacio Nacional y bueno, ya vieron ustedes las fotos, como la flamante esposa de nuestro señor presidente la recibe con un vestido que es, no es mala onda, pero es idéntico al de la bruja. Que salía esta en los programas de Chespirito, ¿cómo se llama? Del Chavo del Ocho, ¿no? La Bruja del Setenta y no sé cuántos. En fin, eso, perdón que pues yo no veía esos programas. Eh, pero es ese vestido morado que parece así todo recto y arriba un tocado en la cabeza. Bueno, salió vestida igualitito. Y según el presidente, los reyes lo iban a acompañar a hacer un recorrido en el tren Maya. Pues, ¿qué creen? Que pues cancelaron los reyes. Aquí en México se dijo que era por cuestiones de agenda. La realidad es que todos los medios en Suecia dijeron que se canceló por todas las eh, por todas las declaraciones y todo el ruido y manifestaciones que se han hecho referentes al tren Maya y por la devastación ecológica. Bueno, pues le preguntaron al presidentito hoy. Miren lo que contestó. Él no sabe nada. Sí, sí, sí. Presidente, ¿por qué no? ¿Por qué no se subieron los reyes al tren Maya? Se está hablando mucho de esto, que no, no es van a hacer el horario, de horario, no coincidieron a, Que no van a el hacer el, el recorrido a los reyes de Suecia ¿Sí? en el tren maya. ¿Qué mejor, Nejo? Este ahora ya cualquier cosa. Este. ¿Por ¿qué el por pues, pero lo que sí me llamó mucho la atención, ¿no? Fue que se hayan quejado de la falta de equidad. Ah, de... O sea, está totalmente perdido, ¿se dan cuenta? No sabe ni qué contestar. su lamebotas favorito contesta y lo trata de interrumpir. Este cuestiones de agenda, ¿qué? ¿Qué? Los reyes de Suecia. ¿Y quiénes son esos? ¿Qué? ¿Con qué se come? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Ah, no, es que ahorita ya hay y las cuestiones de inequidad y... ¿de qué está hablando este güey? ¿De qué está hablando? O sea, de verdad es patético, la que sí me dicen por ahí que está encabronadísima, de hecho a estas horas no se le pasa el coraje, ¿eh? pues esa es a su esposa. Eja, Beatriz Gutiérrez, miola, a la que no se le pasa el coraje, porque dicen que ya había preparado tamalitos de chipilín y ya estaba preparada también toda la el atole que les iba a dar, y pues la dejaron colgada con su atole y sus tamalitos de chipilín. Y pues sí está enojada, la mujer se la pasó cocinando toda la noche. Pero oigan, somos 2.609 personas conectadas ahorita. No sean gachos. Regálenos un like, ¿no? Oigan, bueno, obviamente aquí lo. la manera en la que se está desmoronando la 4T llama la atención. Porque apenas ayer, senadores, diputados, particularmente del PAN, estaban pidiendo que se disolvieran los poderes en el estado de Guerrero. Esto por la violencia, la evidente ingobernabilidad que hay, porque Evelyn Salgado, hija de Salgado Macedonio, este hombre que sale bailando en todos lados, pues siempre está ausente, ¿no? Ella cuando pasa algo casualmente se desaparece, eh, no gobierna, no pasa nada, les pasan las cosas aquí enfrente y no mueven un dedo. Y el pueblo de Guerrero en general en todo estado, en todo el estado, está viviendo bajo, pues bajo la absoluta impunidad, la indefensión total. Pues resulta que hoy a Evelyn Salgado le empezó a renunciar todo mundo. Primero, la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero publica un comunicado, este que tienes en pantalla, este comunicado publicado el día de hoy por la Secretaría de Gobierno de este, del Estado y este particularmente que tienes en pantalla, que es el de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Esta circular que está fechada hoy y dice por instrucciones de la C. Ministra Sandra Luz Valdovino Salmerón, Fiscal General del Estado con fundamento en los artículos 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero 21 fracción 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en fin bla 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 bla, atendiendo a la situación de inseguridad que prevalece en esta ciudad y con el firme propósito de salvaguardar la integridad física del personal que elabora en este órgano de procuración de justicia, ya desde ahí esto es incongruente, pero bueno, ubicado en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, dispuso por única ocasión como días inhábiles el 14 y 15 del presente mes y año en curso. Asimismo, en áreas que por su naturaleza requieran de personal permanente, se deberán designar guardias con el fin de no afectar la operatividad de esta honorable institución. Por lo anterior, agradeceré la inmediata difusión del presente. Sin más, por el momento, firma, sello, en fin. O sea, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, gobernación también, deciden que no pueden trabajar porque no hay condiciones de seguridad y temen por su integridad física. O sea, temen por sus vidas, por un punto. La fiscalía, que es la encargada de llevar seguridad, tiene que cerrar sus puertas porque no hay seguridad. O sea, ¿cuándo se había visto algo así? Y estamos hablando de la capital del estado de Guerrero. ¿Qué pasó después? Pues que le empezó a renunciar todo mundo. La fiscal renunció, Secretaría de Gobernación renunció, todo mundo le empezó a renunciar a la flamante gobernadora Evelyn Salgado. Este, para ver ahora, vamos a ver cómo baila su papá, ¿no? Pero esto es lo que tuvo que declarar Evelyn en contra de su voluntad. Chequen. Adelante. A las y los guerrerenses, este gobierno es garante de los derechos humanos, de la Procuración de Justicia y el Estado de Derecho. Por ello, con relación a los lamentables hechos ocurridos el pasado 7 de marzo, esta administración reafirma la total disposición y absoluto compromiso Ajá. de mantener su colaboración sí. con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y sí. a la búsqueda de la justicia. Claro. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral, Uy. y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, Sí. He recibido y he aceptado las renuncias del secretario general de Gobierno, maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día daremos a conocer a las personas que estarán al frente encargadas de despacho de cada dependencia. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional Notificaré a la maestra Sandra Luz Baldovino Salmerón su remoción del cargo de fiscal general del estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente al tiempo de dar vista al poder legislativo estatal. Okay. En Guerrero, hay un gobierno, una gobernadora no hay... sí. que mantiene firmes. Que sí, estamos claro. no. trabajando en todo momento sí. en estrecha sí. coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso <laughs> con la justicia y la no impunidad en, no, este no, y en no, todos no. los casos. Sí, claro. Nuestras instituciones son fuertes y garantizan el cumplimiento de la ley. Okay. Ni un paso atrás sí. en el compromiso absoluto con, no, la, verdad, no con la justicia. Y con el bienestar del pueblo de Guerrero. Okay. Lo reitero, al Ajá. margen de la ley, nada. Por pues ah, encima de la ley, nadie. Muchas gracias. A no, bueno, esta madre, si a este video le pones un fondo musical y le ponemos efectos de luces, es uno de los mejores chistes que yo he escuchado en mi vida. Para hacer una rutina de stand-up, esta sería exitosísima. Por encima de la ley, nadie. Güey, pues empieza por meter a la cárcel a tu papá, ¿no? Digo, a la, la presidenta municipal de Chilpancingo, que ahora quiere ser candidata otra vez, que ahí la vimos sentada negociando con los ardillos, y que se ríe y se burla y recibe millones, y siguen funciones. Este Estado que no tiene problema, que apenas ayer Félix Salgado Maspedonio, digo, perdón, Masped... Sí, Maspedón, bueno, como se apellide... El papá de la Torita, o bueno, de Evelyn, decía que la oposición no conoce Guerrero. ¿Cuánta representación tienen? A ver, ¡eh! ¡Uno por ciento! El único pan que conozco es el pan que, que me ponen para el desayuno y el que me como con, con mis enchiladas y, y el pan y el pan que. eso dijo ayer Félix en el Senado de la República. Bueno, mencionó municipios de pan de guerrero el pan del que te comes. Y hoy Evelyn se quedó sin secretario de seguridad, se quedó sin fiscal, secretó, se quedó sin secretaría de, de gobierno. Eh, está toda madre. A ver qué va a decir ahora Salgado. Que no, Guerrero está de poca madre, porque además nosotros desde aquí honramos a su majestad Andrés Manuel López Obrador, primero Tlatuani oficial de esta nación, emblemática nación, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ah, no, todavía no, perdón, todavía no, todavía no. Bueno, que cuando le toque Dios lo tenga en su santa gloria. Me volví a morder la lengua, perdón, no sé qué traigo hoy, me estoy mordiendo la lengua. Pero bueno, todo va de poca madre, es de que aquí no hay impunidad. Guerrero está toda madre. Y el compromiso del gobierno, del Estado, para continuar luchando por la seguridad de los guerrerenses, y... es en serio. De veras, este, esta declaración se le puede poner música y bueno, o sea, para pasar como chiste de stand-up es buenísimo. Viva el sarcasmo. El problema es que la señora gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, lo dijo en serio. O sea, ella piensa que tú te lo vas a creer y que el pueblo de Guerrero ahorita le está aplaudiendo diciendo, bravo, hijo, qué huevos de mi gobernadora. Esa está chingona, bien. Vamos bien, o sea, vamos por la cuarta transformación, güey. El segundo piso, güey. De verdad, esto es de locos. Esto es de locos. Esto debería ser. Bueno, ¿qué más se requiere para la eliminación de poderes y que se intervenga la, la gubernatura de Guerrero? Que se intervenga el Estado. Ah, perdón, se me olvidó, no se va a poder. Es que necesitas dos terceras partes del Congreso que tiene mayoría de Morena y aliados. Bueno, y el gobernador sustituto tendría que ser una terna que presente el presidente, así como pasa con los ministros en la Suprema Corte. Entonces, ¿a quién va a poner Andrés Manuel a Félix? Va a poner a, a quién? A Rusionale tal vez, como no se le va a hacer en Veracruz, igual y le va a querer mandar a Guerrero. Este, no sé, ¿a quién pondría de sustituto para Evelyn en último caso? Mientras Morena en el Senado. Y en la Cámara de Diputados van a seguir como siempre haciéndose pendejos, o más de lo que ya son, tratando de defender lo indefendible. Esto es lo que está pasando hoy en México. De verdad es increíble, es patético. Ya para que todo mundo les renuncie, es porque, en serio, esto ya está muy cañón. Esto está muy cañón. Y miren, miren, escuchen. ¿Por qué creen ustedes.? Que Guerrero es el estado que tiene, donde tiene el presidente de la República la mayor aceptación. ¿Por qué creen que la gente quiere al presidente? Porque se están haciendo bien las cosas. Y eso es lo que ustedes no quieren aceptar. Por ello, compañeras y compañeros, les digo. A los de Morena y a los de la coalición, juntos haremos, seguimos haciendo historia. Acostumbrémonos a que en cada sesión la oposición va a venir a sacar raja política porque no va a sacar votos. Estos son los posicionamientos de Morena. O sea, esta apenas fue de ayer en la tarde. ¿eh? O sea, no pasaron ni 24 horas cuando ya están en un verdadero estado de emergencia porque, insisto, no hay fiscalía, no hay seguridad pública no hay secretaria de gobernación, no hay ni madre. Pero ella dice que ahí es donde tiene más votos y más seguidores el presidente. La oposición lo que quiere no es poner claro una fotografía de la realidad de Guerrero, no. Lo que pasa es que la oposición quiere sacar raja política, pero no van a sacar votos, que les quede claro. Mm, los odio, los odio. Y se va a la gordis esta. Este... Esto es morena. Dice Chico que me paso, querida jefa es que vamos a bailar como Salgado, ¿no? Eh, 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 eh. O sea, es que no lo puedo, o sea, alguien lo puede creer. Alguien puede creer esto. Parece absurdo, pero es real. Jefa, ay, sí, levántate y baila como Salgado y si ya quita tu payaso, ¿no? Por lo menos, a ver, deja paso el sombrero. Digo, va a dejar sacar una lana, ya si sí voy a hacer el ridículo, jefa. Pero no, fíjate, te quedaste con las ganas. Y dije quedaste a propósito. Estoy hablando del estilo 4T. Te quedaste con las ganas porque ya te pasaste. Me exhibiste. Y no lo lograste. Te aguantaste. Ah, no. Bueno, en fin, como sea. El punto es que esto que parece un chiste es absolutamente real. Eso es lo grave del caso. Ahora, poniéndonos un poquito serios. Miren. Ay, en la madre. Estas son las cosas que a los Chairos no les gusta. Por eso luego les da diarrea. Iba a decir que tienen que comprar su Melox, pero pues no creo que les alcance. En fin, en deuda 4T al país. Estos son datos, por supuesto, que vienen directo de Banco de México. Esto está publicado en el diario Reforma. Se publicó el pasado 5 de abril. En su momento te presenté aquí toda la información completa. Dejemos esto como un resumen. La deuda del país. Pues ya superó a todos los sexenios anteriores, sumados juntos. ¿Ok? Bueno, únicamente nada más en los 26 primeros meses del gobierno de López. <coughs> Solo los primeros 26 meses del gobierno de López, la deuda ya estábamos hablando de 22,332 millones. Con Vicente Fox, la deuda bajó en 2.990 millones. Con Felipe Calderón, volvió a bajar otros 700 millones. Con Enrique Peña, creció, pero 15.300 en todos sus exen. Bueno, López, nada más en los primeros 26 meses, 22.332 millones de deuda. Y hoy, hoy la deuda del país, este gobierno, la está dejando arriba de los 6 billones de billones de buey el presidente de brutos los que votan por él con con b de babos perdón ya bueno creo que quedó claro que b es la que digo es como dirían los chairos, no le dicen b labial o al no 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 este es so es la b grande y yo digo bueno cuando tienen que utilizar y escribir vaca con letras grandotas esa es b grande o es b chica pero bueno este con esa b de billones es como está endeudado ya el país en este gobierno que dijo que no nos va a endeudar, pero ya nos endeudó. Pero dijo que no. Y aquí todo el punto es que, digo perdón que yo insista, pero ¿de qué otra manera puedes estrenar una casa así? Y obviamente ni siquiera es tu residencia particular. Esta es para cuando se te antoje irte a Veracruz, por si se te antoja convertirte en gobernador y acabar de saquear el, el estado. Después de Cuitláhuac García que ha hecho una según el presidente, uno de los mejores gobernadores. Pero si te quieres comprar una casa así, pues carajo, primero necesitas construir una refinería que se vaya al triple de precio y no sirva para ni madre. Necesitas meter a toda tu familia en el gobierno. Necesitas, aunque vengas de otra entidad, pues, ¿por qué chingados no nos jodemos a Veracruz más? Total, mi compadre Cuitláhuac, pues le vamos a tapar toda la ratería que ha hecho. Y bueno, entonces por eso se justifica la 4T. Vamos al segundo piso. Y quiero que les quede claro, no es que Rocío no le quiera construirle un segundo piso a su casa. Así le gusta. O sea, no sean nacos. ¿Cómo le vas a poner un segundo piso, güey? Se va a ver feo. El segundo piso de la, de la cuarta transformación es para que tengan un segundo paquete de viviendas, de dinero, de inversiones offshore o en paraísos fiscales como los que tiene Claudia Sheinbaum y su familia, este, para que se puedan ir a pasar. Navidad y Año Nuevo, a Roma y a Venecia, como hace Noroña, en primera clase, por supuesto, y en Emirates, güey. O sea, ¿qué crees que va a volar en Aeroméxico? No seas naco, güey. O sea, neta, ubícate, ¿no? Digo, por favor. Entonces, para eso es el segundo piso, de otra manera no se explica. Lo bueno es que el presidente le sigue diciendo al pueblo bueno y sabio lo que aquí dijo en su momento eh, en un foro, este, con sus cuates bolivarianos. Ahí está la imagen completa, Es ¿sí? de hecho la foto es de la Cancillería de Colombia y dice: tenemos que contrarrestar el consumismo. O sea, a ver si se entiende, porque tal vez este güey decía consumismo para que estés, pues para que estén consumismos, consumismo pantalón, consumismo par de zapatos, mismo plato, mismo paquete de frijoles, consumismo. Yo me imagino que a eso se refería. Dice que hay que acabar contra el, mo el modelo materialista. El lujo barato. Bueno, eso sí lo cumplió. Porque de verdad, la neta, el lujo, por ejemplo, de Rocío Nale, pues no es barato. Ese es lujo caro. Entender que la felicidad verdadera es estar bien con uno mismo. Ahora salió filósofo este cabrón. Con nuestra conciencia y con el prójimo. Estas son palabras reales, literales, de López Obrador. O sea, esto es real. Insisto. Parece que estamos hablando de un stand-up, parece que estamos hablando de un chiste, parece que yo estuviera aquí privilegiando, pues eso, ¿no? La burla, la sorna, el doble sentido, el, la sátira, ese humor negro, ¿no? Pero no es real, el, el trama es que es real. Lo que sí se filtró de Palacio Nacional, ¿cuál va a ser la estrategia de gobierno para lograr el segundo piso de la 4T? Y aquí, ellos de hecho la hicieron en gráfico para que la gente lo entienda, para que el pueblo bueno y sabio lo entienda. Te voy a poner aquí cuál es el plan estratégico de cómo va a lograr el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que Claudia Heinbaum logre el segundo piso de la 4T. Mira, esta es la estrategia del gobierno. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Quién dice que no me puedo meter en las elecciones? Madres golpeando a la ley y todo. Mientras su vocero, pues, no metas las manos. Esta es la estrategia, este es el plan de estrategia de la 4T. En una extraordinaria caricatura de Jorax, publicada el día de ayer en la prensa nacional. Extraordinario cartón de Jorax. Que de verdad yo lo felicito. Pero esta es la estrategia de la 4T. Pues, ¿Quién dice que no me puedo meter? Y a madrazos. Mientras su vocerito lame huevos que no sabe ni peinarse, pues. No metas las manos, cabrón. Yo espero que quede claro cuál es el plan estratégico para lograr el segundo piso de la 4T y que todo México sea tan feliz como en Guerrero, que todo México sea tan feliz como en Zacatecas, que las mujeres puedan tener la esperanza y la ilusión de que tal vez algún día en una manifestación... La puedan, las puedan agarrar 5, 6, 7 policías, arrastrarlas y medio encuerarlas, golpearlas en el piso, llevarse las presas. Oigan, el pueblo bueno y sabio, contento, contento, contento con la 4T. Esto, mis queridos amigos, me parece que es lo más relevante hasta el momento del día de hoy. Increíblemente, esto es lo que hay que compartir. Yo nada más quiero recordarles cuando decían es que no se podía saber, es que nos engañó. Bueno, yo quiero recordarles que no es cierto. Esto que vas a ver aquí es un corte tomado de una entrevista que le hicieron en Televisa a López Obrador cuando aún era candidato antes de las elecciones del 2018, en Televisa, televisión abierta, que se repitió y se repitió y se repitió. Entonces, quien te diga no se podía saber, me engañó. Pues me parece que es absurdo, porque simplemente viendo este pedacito ya sabías a qué clase de engendro te ibas a echar encima y qué es lo que iba a hacer en el gobierno. Chequen esto. Yo lo de lo de Ratero no tengo absolutamente ninguna prueba. Lo y de aquí jamás se ha dicho. Lo de incongruente yo podría ponerlo sobre la mesa. Déjeme le pongo algunos temas que tienen que ver con política pública para irnos verdaderamente al fondo del tema. Usted dice que va a combatir la corrupción y pone como eje central. De su eventual futuro gobierno combate a la corrupción, incluso como fuente de financiamiento de proyectos de política. Así es. Usted, cuando entró a la Jefatura de gobierno del Distrito Federal, el DF era el estado número 32 en materia de corrupción, el peor. Cinco años después, cuando usted lo dejó, según Transparencia Mexicana, el DF ocupaba el lugar número 32. Usted dice oh, que combate no. a la pobreza, según cifras del INEGI. Estos son datos duros. Cuando usted entró al Distrito Federal, comparado con cuando usted salió, la pobreza de capacidades y la pobreza de patrimonio aumentaron. Durante su gestión aumentó 70% el desempleo. Hasta la fecha, pues sigue habiendo el tema de la corrupción en las delegaciones, en los trámites del Gobierno del DF. ¿Cómo creerle todo este discurso cuando usted ya tuvo una gestión, estuvo cinco años, y sí, sí, y yo no, hay esos, año, yo, duros, y no hay, hay esos datos duros, no hay esos resultados dices, que lo no o sea, Son datos del INEGI, sí, de Transparencia Mexicana este, y del INCO. No eh, corresponden a la realidad. ¿Está mal el ah, Inegi? Sí, está mal okay. el INEGI. Ah, okay. Sí, claro que sí. Porque la realidad okay. hey, porque sí. la realidad es otra cosa. Ah. Es que tenemos que hacer un pacto todos los mexicanos para poner ah. por delante la honestidad. Sí. En el caso pero, pero ¿cómo de la pobreza. ¿Cómo si no dio o sea, ¿Cómo no va a dar resultado si este, en esta ciudad, ciudad? Eh, en el Distrito Federal. Es donde más programas de desarrollo social hay, en beneficio de la gente. Andrés, pero o sea, pero no sea, no existe. Pero no quiere decir que baje la pobreza. Ah, ¿cómo Carlos, no? Perdón, ¿Cómo ¿cómo Carlos, perdón, no? los, los datos duros. Yo tengo otros sí, datos y también lo... duros. Pero, a ver, de, ¿pero de qué fuente? De a ver, eso, qué fuente? eso. Te nomás... yo es lo más que te voy a poner. Yo estoy citando el INEGE y, y Transparencia bueno, Mexicana. Yo te voy a el... dar un dato. ¿Pero qué fuente? Ustedes que son... Los simpatizantes de peña no, ¿sabes de cuántos? esa no se la a ver, a ver, a ver, a ver. sé sí, eso ver, vale dato, como chiste no, sí. es, es, eso dato. déjemelo sí. a mí Andrés Manuel dato, un dato. no nos metas en el mismo costal por favor ah. yo estoy comparando su gestión contra sí. su gestión y aquí este traigo dato al... no. de veras no se podía saber digo porque aquí él está desconoce la información él aquí claramente dice que él tiene otros datos no es cierto, tú mientes, ¿con qué datos? pues quién sabe, se lo sacó de la manga este oiga, no dio resultado, cómo no, si los di eh, tú estás vendido con Peña Nieto, de veras no se podía saber, pues si ¿sí es el mismo nada más que ahí todavía no era presidente, ahí todavía no votaban 30 millones por él ahí todavía se podía hacer algo hoy ya no Hoy, digo, lo único que se puede hacer es que salgamos todos a votar el 2 de junio y a defender nuestro voto. Pero ¿cómo alguien, y por eso me molesta, cómo alguien puede decir a mí me engañó? Es que yo le qué le creyeron que tenía otros datos, que no acepta la información real, que desconoce instituciones, que agrede periodistas, que los llama mentirosos y en plena campaña que él tiene sus propios datos siempre históricamente Ahí está, esto es real, esto es antes de la votación en Televisa, televisión abierta, la vio todo el país. Entonces, ven, perdón, pero pues ya saben, esta cosa se llama Hablando Claro. Y oigan, qué bárbaros, todavía tenemos 2.875 personas conectadas, ya se han ido algunos, pero aquí seguimos hartos. Este y bien poquitos mails no sean gachos qué les cuesta vamos a llegar a dos mil por lo menos no ayúdanos a llegar a dos mil a dos mil likes perdón likes 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 eso dije dije likes o de, déjenme una no pásenme una dije likes Y queridos amigos, yo les comentaba hoy durante la transmisión de la presentación de Xochitl Galvez frente a la Cámara de la Construcción eh, que estos gobiernos son tan absurdos que dan, dan soluciones bien chingonas. Y te voy a hablar ahora de Canadá. Canadá, eh, uno de los países más desarrollados del mundo, uno de los países con una de las clases medias más fuertes y más cultos. Toronto, ciudad emblemática. En todo el mundo, ¿quién chingados no quiere ir a Toronto? ¿A quién no le gustaría vivir en Toronto, primer mundo, todo súper chingón? Pues resulta que en Toronto están incrementándose los robos de autos a particulares. Llegan a tu casa, se meten a huevo, con armas, pistolas, y te asaltan para robarse el coche. ¿Qué crees que hizo el jefe de policía de Toronto de este gobierno? Bueno, el gobierno de Toronto es súper progre, es mega progre, güey. O sea, es súper progre de izquierda, ¿no? Este, y obviamente pues Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, más por pro más progre que cualquier otro, ¿no? Bueno, pues el jefe de policía de Toronto decide que la mejor solución que puede haber para evitar cualquier riesgo es que cuando llegues a tu casa estaciones tu coche pues de una vez deja las llaves afuera para que entonces el ladrón no tenga que entrar y no vaya a ser que te agreda. Entonces ahora les pide a los habitantes de Toronto que dejen las llaves del coche afuera, así el ladrón se lo puede llevar más fácil y si no me crees aquí te lo tengo, mira. advice for all vehicle owners a message echoed by Toronto at the tobaco safety meeting last month constable marco ricciardi had a new message for vehicle owners Hola. who keep their fobs el, in their Para los propietarios. Estamos in your viendo home, la posibilidad door, de dejar las llaves afuera en su puerta de frente. Car, they want else. A lot of them, Ellos no quieren nada más. Guns, Ellos van con armas, con, con pistolas y son That's pistolas like de de veras, no de juguetes. Like well. Está bien, ¿no? Está chingón, ¿no? Que el jefe de policía. Pues, oye, es una buena estrategia. Pues deja tus llaves afuera, ya deja las llaves del coche, así se lo pueden llevar, ya bien a toda madre. Estos son los gobiernos progre. Quien sí demostró tener una sensibilidad tremenda es el rey de España, el rey Felipe de España, que recibió a las madres buscadoras mexicanas, y esto es parte del mensaje que le dio a las madres buscadoras. Mientras nuestro presidente le cierra la puerta en la cara y en más de cinco años no las recibe, ni les hace caso, ni nada permite que las maten, que las agredan. Pues bueno, el rey de España se las llevó a España y habló con ellas. La desaparición de un ser querido genera dolor, incertidumbre, desasosiego, temor y otros muchos sentimientos difíciles de asimilar. El vacío que deja se convierte en un eco persistente de preguntas sin respuestas. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan tantas familias en el estado de Jalisco, un estado querido de un país, México, tan querido también por todos los españoles, donde el flagelo de las desapariciones forzadas ha desgarrado el tejido de comunidades enteras. La desaparición de una sola persona afecta a generaciones, erosiona la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva. Este acto también, en este acto también... Queremos extender a todos los colectivos que han emprendido estas labores de búsqueda y de Bravo. defensa de la solidaridad y la justicia, no solo en México. Esto es parte del discurso del rey. Él, sí, mejor se llevó a las madres buscadoras a España para darles un mensaje de solidaridad, de cercanía, de apoyo y también a los colectivos. Mientras aquí nuestro presidente que ama al pueblo bueno y sabio él no la recibe, él está muy ocupado, dice que trabaja 16 horas diarias. Nadie sabe en qué y en su agenda nunca hay nada. Eque, insisto, otra vez, la agenda del presidente es pública. Ustedes entran al portal de presidencia de la República o bueno, presidencia de México, como lo pone él, eliminando la palabra república desde que inició este gobierno, presidencia de México, y ahí está la agenda diaria del presidente donde su actividad normalmente es la mañanera. O bueno, en algunos otros días como hoy, pues se va a dar una vuelta en su trenecito, a pasear. Esto es lo que tenemos. Eh, el discurso del rey, bueno, pues está completo en varios medios. Yo creo que no tiene caso repetirlo tanto. Pero pues con esto, con un ejemplo de tener algo de sensibilidad política, eh, yo les agradezco que hayan estado conmigo aquí esta tarde. Los espero hoy, nueve de la noche en punto. Aquí nos vemos y ahora sí prometo que me voy a ir rapidito en la noche para que podamos abrir la línea y platiquemos juntos así que no se pierda no se pierda nuestra emisión 9 de la noche en punto en vivo con línea abierta y aquí claro si tú nos ayudas si no te has suscrito suscríbete al canal es bueno de verdad no hace daño regálanos un like recomiéndanos recomienda este canal distribuye el programa y entonces gracias a tu apoyo nos podemos ver aquí hoy por la noche 9 de la noche en punto, con línea abierta, para que sigamos como siempre hablando claro. Pasen bonita tarde. Se pierde el valor de la verdad cuando a mucha gente no le importa que el gobierno nos mienta. A diario Se, se pierde la, la libertad, libertad. Cuando, cuando vives con miedo se pierde la, pierde la vida Cuando el gobierno es tu peor adversario Más de un millón de vidas perdidas en solo cinco años A quienes prefieren las mentiras de los otros datos ¡Ya basta! Es la crisis, crisis que enfrentamos. Tenemos que luchar para traer vida. Vamos a, ganar, vamos a ganar. Tenemos que luchar para traer verdad. Vamos a, ganar, vamos a, ganar. a ganar. Tenemos que luchar para defender la libertad. Vida. Verdad. Y libertad. Atrás, dejemos atrás la división. Dejemos atrás el odio. Yo quiero un país que recupere la seguridad, que recupere la justicia para todos. México con la justicia Vamos a hacer porque México se merece más. Ya basta, todos merecemos más. Tenemos que luchar para traer vida. Vamos a traer. Vamos a traer. Tenemos que luchar para traer verdad. Gracias.